La buena semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La buena semilla. Código postal 1166, Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La buena semilla. Día 26 de marzo. La semilla de hoy la podemos leer en el libro de los Salmos, capítulo 68, versículo 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Y en el libro de los Salmos también, en el capítulo 40, versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza. Nada más que esperar de la vida. Es la historia de una viuda que vivía cerca de Sidón, en la época del profeta Elías. Lo puedes leer en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, versículos del 9 al 16. La hambruna se había extendido por todo el país. Esta mujer se había quedado sin recursos y no podía seguir alimentando a su único hijo. Le quedaba un poco de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. La viuda iba a recoger leña para cocer el último pan. Lo comerían y luego morirían de hambre. No tenía nada más que esperar de la vida. Cuando estaba recogiendo la leña, apareció el profeta y le pidió que le diese de comer. Ella le contó su triste situación, pero él insistió: «Hazme a mí primero una pequeña torta». La mujer obedeció al profeta de Dios y como él se lo había prometido, el milagro se produjo. La harina no se agotó y el aceite no faltó. La viuda, su hijo, su casa y el profeta fueron alimentados hasta el final de la hambruna. Quizás estemos como esta viuda, en una situación aparentemente desesperada. Ya no aguardamos nada de la vida. Pensamos que no hay más esperanza. Pronto llegará la muerte. Pero todavía queda un puñado de harina y un poco de aceite. Recursos que nos parecen muy insuficientes. Sin embargo, hagamos como esta viuda. Utilicemos lo poco que nos queda, dando a Dios el primer lugar y depositando nuestra confianza en Él. Dios se interesa por las viudas y los huérfanos. Él es poderoso para transformar nuestros pocos recursos en una abundancia suficiente para responder a nuestras necesidades y a la de nuestros allegados. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esta fue La buena semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La buena semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena@semilla.ch. La buena semilla, meditando en la palabra de Dios.